porque le mostramos unas imágenes de la Ciénaga, un lugar conocido para todos ustedes, referente de la precariedad, sobre todo en su hábitat. Desde ese sector recibimos a líderes comunitarios que están trabajando por su comunidad y me da mucho gusto recibir aquí a Susana Consuegra. Susana Consuegra es integrante de COPADEVA, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales. También recibimos a Reinaldo Brioso, es coordinador zonal del Distrito Nacional de COPADEVA también, y a Juan Pablo Iciano. En el caso de Juan Pablo Iciano, que es el tercero, es presidente de la Asociación de Comerciantes. Gracias a los tres por estar esta mañana. Muchísimas gracias. Cuéntenos qué nos traen desde la Ciénaga, qué cosas nuevas podemos estar esperando. Muy bien, en el día de hoy nosotros venimos a anunciar un paro que vamos a tener en la Ciénaga en contra de los desalojos abusivos que se están llevando a cabo a través del proyecto Nuevo Domingo Sabio, que dirige la unidad para la ejecución, para la readecuación de la barquita y entornos. Este paro va a ser el martes 13, este martes 13 de agosto, hasta las 12 del mediodía, e incluye una concentración cívica, ¿no?, pacífica, en donde la gente va a poder manifestar su indignación, su inconformidad con la forma en cómo está siendo ejecutado este proyecto, y va a estar coordinado un poco también con la comunidad cristiana, ya que la vamos a hacer tipo vigilia en el Parque La Ballena de la Ciénaga. Bueno, sería bueno que le explicaras quizás, Susana, a la gente qué es lo que está pasando con los vecinos. La gente quizás no tiene idea, hay unos desalojos, por qué son esos desalojos, cuándo comenzaron esos desalojos y qué es lo que teme la gente. Sí, claro. Dentro de la Ciénaga y los Guandules se ha previsto el proyecto Nuevo Domingo Sabio, que se hizo, bueno, el presidente lo anunció mediante su discurso en el 2016, si no me equivoco, sí, que fue cuando se extendió primera vez, o sea, cuando se dio a conocer por primera vez el proyecto. Desde ahí empezaron el proceso de evaluar la zona, el suelo y todo eso. Pero luego, en el consenso que había con la gente no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, se utilizaron a las personas que supuestamente eran referentes de los moradores, que era lo que los representaban, dividiendo la comunidad. Entonces, desde ahí se crea un problema donde hay personas que quieren algo, pero no son escuchadas por la urbe, y hay otras que quieren otra cosa. Pero se han divorciado los, como el consenso se divorció totalmente. Dentro de la Ciénaga y los Guandules, ya los procesos de desalojo han estado avanzados. Ya los Guandules ha desalojado al menos 800 familias, alrededor de 800 familias, y ya el proceso de la Ciénaga, que estaba previsto para el día 2 de agosto, se vio próximo al 3 por una cancelación de la urbe para tener una reunión en conjunto con las personas afectadas dentro de la comunidad. Se removió el desalojo, se hizo el día 3, sábado 3, y bueno, el paro se da porque no hay una comunicación entre la urbe y la comunidad. No hay un consenso. Simplemente se reúnen con un grupito y, bueno, hay una discusión ahí. Pero el paro se realiza por los siguientes motivos, y es el trato que está recibiendo la gente, no solamente en la Ciénaga, sino ya en lo que vimos pasado en los Guandules. El proyecto habla de que va a ser un proyecto integral, pero no estamos tomando en cuenta las decisiones de la gente. No sabemos qué la gente quiere, la gente no conoce el proyecto, simplemente que va a ser un proyecto integral que va a favorecer a muchos. 800 sí, familias que han salido del territorio, la mayoría no sabe qué va a ser y sigue estando en esa incertidumbre de que recibe unos cuantos pesos y tiene que garantizarse él mismo el derecho a la vivienda, donde hay un artículo dentro de la Constitución, que es el 59, que te garantiza a ti el derecho a la vivienda, no a que tú te lo garantices solo con una indemnización. Juan Pablo Iciano, usted es el presidente de la Asociación de Comerciantes. En el caso de los comerciantes, la gente que trabaja, que tiene negocios, ¿también están afectados? Nosotros estamos con el grito al cielo porque los comercios no están siendo evaluados satisfactoriamente. La urbe no quiere compensar por un punto comercial con 250 mil pesos. Un negocio que tienes año instalado, que hay una relación cliente-negocio, no vale 250 mil pesos. A una persona que le ofrezcan una cantidad así, lo está mandando a la calle, porque un negocio no se instala en cualquier lugar. ¿Qué tipo de negocios hay de que se podrían ver eventualmente afectados? Tenemos minimarket, colmados,
son los negocios principales, pero a eso le acompañan peluquerías, salones. Hay fábricas. ¿Y le ofrecen 250 mil pesos por qué? Por el punto comercial. Por el punto. Pero, ¿y le pagan algo más? Ellos evalúan el punto comercial por 250 mil pesos, más una evaluación que hacen por la estructura. Pero cuando usted suma eso, eso no le da para nada. Entonces le hemos manifestado como asociación de comerciantes de que los negocios tienen que evaluarlo en otra dimensión, porque un negocio no se pone de la noche a la mañana. Los comerciantes tenemos deudas comerciales, personales, y ese tipo de cosas, empleados también tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a establecer si la URBE lo que está dando es mijaga? Ellos hablan de indemnización, pero ellos están dando el dinero que ellos creen, porque indemnizar es pagar lo justo y resarcir lo que usted tiene, eso es indemnizar. Pero ellos lo que están dando es el valor que ellos entienden, y lo están haciendo sin conversar con nosotros. ¿Esos 250 mil pesos se lo anunciaron en una reunión oficial o un Sí, escrito? Hicimos una reunión con Juan Miller, que es el arquitecto, coordinador de la URBE. Hicimos una reunión con él y él nos expresó de que todos los negocios iban a ser evaluados, el punto comercial por 250 mil pesos, cuando el señor González Cuadra, en varias entrevistas que ha dado a los medios, él dijo que cada caso iba a ser evaluado independiente. Sí. Entonces lo que ellos han hecho ahora es que nos han metido todo en la misma tómbola, y entonces estamos consternados porque personas que tienen 40, 50 años trabajando, digna labor, que es el comercio, hoy no sabemos qué va a pasar con nosotros. Entonces lo más grande es que la URBE no ha querido tener una reunión con nosotros y expresarnos con veracidad cómo ellos van a tratar a los comerciantes. Entonces es un problema. Sí, sería bueno explicarle a la gente. La Ciénaga es un sector que tiene una buena parte del territorio que es cenagoso, por eso el nombre de la Ciénaga. Sí. Se inunda, está al lado de un río y en él confluyen cañadas, digamos que laberintos de aguas negras que he visto, que salen del suelo. Gente que tiene sus bienes, que tiene que subirlos, sus muebles cuando llueve. Entonces me gustaría saber, este desalojo, ¿cuántas familias se estiman? Porque no era todo el barrio La Ciénaga, era aquellos que estaban en el lugar inundado. Ya de esa hay una parte que probablemente ha salido. Sería bueno que le dieras un esquema general de cuál es la situación. Sí, mira, para la primera etapa del proyecto se tiene contemplado remover o trasladar a unas casi 1.500 familias en toda la franja de la orilla del río, de La Ciénaga y de los Guandules, para allá para la segunda etapa, a un alrededor de casi 500 familias, para lo que son la construcción de escuelas, calles, ampliación de calles, ¿no? Y construcción de avenidas, incluso la zona del mercadito de los Guandules está contemplada para irse. Pero el asunto es, nosotros estamos muy de acuerdo con el proyecto, reiteramos, porque es incluso una conquista que nosotros hemos estado demandando por muchos años, y es también una conquista necesaria para potenciar y multiplicar ese potencial, ¿no? Valga la redundancia, que tienen nuestras juventudes en el barrio. Pero de la manera y cómo está siendo ejecutado el proyecto, lejos de garantizar derechos, lo que está es violentando y atropellando a la gente. Entonces, estamos demandando que la URBE está violando la Constitución en su artículo 38, que habla de la dignidad humana, en su artículo 39, que habla del derecho a la igualdad, y en el artículo 59, como ya mencionaba mi compañera Susana, que habla del derecho a una vivienda digna, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros exigimos que se reivindique el derecho de las personas que han sido desalojadas, tanto de la parte de los Guandules, como todavía están siendo desalojadas en la parte de La Ciénaga, y bueno, que se haga, que se conforme un espacio de diálogo. El próximo martes, paro de labores en el área de La Ciénaga. Sí. Ya lo saben, señores, vamos a estar muy pendientes, déjennos saber lo que ocurre. Es desde la mañana, desde temprano. Exacto, hasta las 12. Es un movimiento pacífico. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 del mediodía. Hasta el mediodía. Entonces vamos a estar atentos, aquí vamos a estar a las 11 de la mañana y le decimos a la gente, déjenme saber. Gracias a Reinaldo Brioso, Juan Pablo Luciano, de los comerciantes, en el caso de Reinaldo, así como de Susana. Ellos son miembros de Copadeva. Gracias a los tres. Gracias en su jornada, que sean escuchados. Y bueno, seguimos con más aquí en La Cosa Como Es. Edith Febles, La Cosa Como Es.